Como representante de la Embajada Británica en Colombia, me alegra mucho que programas como InfoForest estén apoyando herramientas innovadoras para monitorear la deforestación y los bosques. La herramienta que nos presentaron en este taller me parece una excelente solución para la generación de mapas de riesgos de deforestación de una manera con mucha mayor precisión y calidad, lo que nos va a permitir en el país tomar decisiones informadas acerca y relacionadas con la lucha a la deforestación y la degradación en el país. En el proceso que adelanta Perú, el desarrollo de mapas de riesgo es fundamental, dado que parte de los procesos que se vienen adelantando están concentrados en el proceso de anidación, donde los mapas de riesgo son fundamentales en la definición de su línea base para los proyectos red. Yo creo que la herramienta puede ayudar mucho el proceso de reglamentación de la incorporación de los proyectos a la Estrategia Nacional para Red.